Martín Mérida. ¿Quién es Martín? Todavía no sé exactamente quién soy, pero te voy a decir lo que estoy siendo. Decía Martín Heidegger, filósofo, el hombre es lo que está haciendo. Pues yo soy en principio el que está aquí, ¿verdad? ¿O no? Sí, lo compruebo. Y además, pues estoy siendo escritor, fundamentalmente escribo poesía, también escribo novela, he incursionado en el ensayo, en el cuento, pero lo que más hago es poesía. Me encanta la literatura, entonces estoy siendo un literato, supongo yo. También estoy siendo un catedrático en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Y estoy siendo deportista, montañista, y estoy siendo un hombre que proyecta su futuro a partir de la hora. ¿Quién fue Martín en sus primeros años? Pues trato de recuperar mi historia personal, ¿verdad? Y creo que ya tengo ahí algunos bocetos de quién fui. Bueno, de lo que fui, recuerdo que fue un niño pues muy aventurero, un niño que se escapaba de su casa para buscar piedras, porque tal vez, eso sí no lo recuerdo muy bien, en algún programa televisivo vi lo que hacían los arqueólogos, se metían en grandes profundidades y dije, yo quiero ser arqueólogo. Y entonces pues a veces solo solía escaparme de mi casa para venir con piedras, aunque no fueran arqueológicas, para mí lo eran. Y me fui enamorando de las piedras. Por eso es que ahora tengo una novela que se llama El poeta y el niño de la piedra. Entonces de niño fui aventurero, pues un niño loco como todos los niños, si no uno no sería niño, a veces alegre, a veces triste. Dicen por ahí que los niños ven cosas que no se atreven a decirle a los adultos. Seguramente fui de esos niños que sabían lo que los adultos estaban diciendo. Esos adultos que a veces quieren esconderle a los niños cosas, sin darse cuenta que los niños saben todo lo que los adultos pretenden cubrir, ¿no? Los niños son perspicaces. Me recuerdo de niño, pues, aquí en Motocintla, fundamentalmente, y ahorita justamente estoy recordando algo. No creo que me pase solo a mí. Recuerdo ver cómo todo estaba cerca. Era algo con lo que vivía en mi corazón de manera extasiada. Parecía que las montañas estaban acá, los árboles estaban acá, el malé estaba acá, no sé si me estoy explicando. Sí, claro. Es una impresión inconceptualizable, que el cielo estaba acá. Como cuando dejas de ver tu casa muchos años y vuelves a ella, dices, ¿qué es esto? Pero yo veía eso en cada amanecer. Ahora estoy tratando de recuperar esa cuestión. A veces lo logro y digo, Dios mío, qué grandioso es el malé, ¿no? Tu presencia magnífica. Pues yo fui un niño de esos, que veía un perro y realmente veía en el perro misterio. Veía cómo el perro veía, o creía que ver lo que el perro veía. Entonces, pues fui un niño curioso y un niño que, gracias a Dios, tuvo unos padres que gustaban de la literatura. Mi padre, en uno de sus quehaceres, fue bibliotecario de aquí de Motocintla. Y mi madre fue, pues, maestra de escuela primaria. Ambos amaban la poesía. Mi mamá me leía cuentos, mi papá me traía libritos. Entonces, me fui enamorando de la literatura porque nunca me la impusieron, sino que mi mamá, mi papá, me mostraron la literatura como un fenómeno de riqueza, como un tesoro. El arte, en este caso la poesía, comunica y transmite emociones. ¿Qué comunica tu poesía? Mi poesía, pues, comunica muchas emociones. Obviamente es una poesía de contenido social, y en el contenido social, pues, también está el amor y el desamor. El amor, lo social no es ajeno al amor, ¿no? Pero en una revisión que hemos hecho de mi obra hasta el momento, yo no me atreví a hacerla, pero mis amigos me ayudaron a hacerla, no hay algo que haya escrito que no sea de contenido social. Por ejemplo, el libro Los zapatos de Niño Guerrero, que es un libro de poemas, está inspirado en los niños de la calle. Estoy hablando de las calles de Guadalajara, pues, con precisión, ¿no? Que es, los niños de la calle son una problemática impresionantemente sobre la que hay que hacer algo. Dicen por ahí que la situación de un país se refleja en cómo están los niños, cómo están nuestros niños. Bueno, cada libro que yo tengo tiene una perspectiva. Algunos libros hacen una denuncia, sin pretenderlo del todo, está una denuncia clara al sistema político en que vivimos,
Algunos hablan de la mujer mancillada, algunos hablan del campesino herido, del indígena olvidado, etc. Hablando de tus amistades en Motocintla, Martín, ¿cuántos? Me imagino que son varios. Son muchos y lamento si no los puedo enumerar en este momento a todos, ¿verdad? Porque he tenido amigos por etapas aquí. Pero el amigo latente, un amigo latente, pues es Pompilio Montesinos, a quien conocí desde niño y él me conoció cuando yo era un semi-niño. También me honro en decir que su padre fue un amigo personal que me supo escuchar cuando yo era niño, mis inquietudes sobre todo sobre las piedras. Don Pompilio era un experto, entre otras cosas, en las piedras. Tenía vocación de arqueólogo, además de farmacéutico, ¿no? Entonces, pues Pompilio para mí es una persona que heredó de su papá la magia de saber escuchar, heredó de su papá la transparencia, la finura. Para mí la finura es esa manera sutil, no agresiva de acercarse a los otros. Es decir, cuida el aspecto del otro, se cuida a sí mismo, y eso a Pompilio se le nota. No hay persona que no diga, qué hombre tan extraordinario, y yo tengo la magia de ser su amigo. Y un amigo muy querido por él porque él me lo ha demostrado. Me ha visitado hasta Guadalajara en dos ocasiones en las ferias internacionales del libro. Una vez que presenté justamente la novela El poeta y el niño de la piedra, donde menciono a su papá. Pompilio estaba ahí, fue con su camioneta y sus hijos y su esposa, etcétera, ¿no? Entonces, Pompilio es clave en mi existencia aquí en Motocintla. Pero han sido claves muchas otras personas. Estás tú también como clave, pues me estás entrevistando, ¿no? Pero hemos convivido también en otras ocasiones, pero eres ahorita el que está entrevistando y no te puedo echar muchas flores. Por consecuencia, pues voy a mencionar así algunos amigos. Está Luis Iván Sobrino Cosío, que es un amigo a quien he reconquistado, porque pues él se fue a vivir a la Ciudad de México. Él trabaja en el CONAFE, creo que es jefe de una coordinación, algo así. Entonces he coincidido con él. Y me ha dado gusto recuperar su amistad. Nos escribimos, nos vemos en la FIL, etc. Hemos salido por ahí a pasear cuando llega a Guadalajara. Es un amigo genial, un loco como tu servidor. Pero locos creativos. Pues recuerdo a Alfonso Aguilar Mora. También es un gran amigo desde la infancia. Con Alfonso nos hemos visto poco, sobre todo últimamente debido a nuestras actividades, ¿no? Pero es un amigo que sé que está ahí. Y él sabe que estoy aquí para servirle. Y eso pues es amistad también. Jorge Montesinos también, no sé si lo conoces. Sí, claro, como. Jorge Montesinos también es un gran amigo. Y nuestra amistad ha ido creciendo. Ha ido de menos a más. No porque fuera mínima antes, sino por las generaciones son un poco distintas, ¿va? Pero pues eso se rompe fácilmente cuando hay verdadera amistad. Tengo amigos adultos. Podría decir que mi padrino Jorge Montesinos, casi todo termina en Montesinos, ¿no? Pues, de mi modo, mi padrino Jorge Montesinos se ha convertido en un gran amigo en la actualidad. Bueno, tengo más amigos por ahí, te digo, al principio dije una disculpa que no los mencione en este momento, ya. Pero de que los tengo. Muy bien, cuéntanos de tus placeres, Martín. Hay tantos en la vida y me imagino que un poeta como tú han de ser infinitos. Infinitos. La existencia misma. Ojalá, ¿no? claro, sí. Pues sí, son infinitos, pues que el infinito se puede tomar en una partícula de cualquier cosa, ¿no? Como decía Giordano Bruno, justamente el infinito está hasta en un granito de arena. Pues uno de los placeres que yo he aprendido a disfrutar y a cultivar es el placer de beber vino tinto. Me considero alguien que sabe un poquito sobre el vino tinto. Más, puesto que no viví en una cultura europea donde realmente saben de vino. Sin embargo, he aprendido a diferenciar entre vinos y vinos, como sé diferenciar entre un buen café y un mal café. Dicho sea de paso, sigo sosteniendo que el mejor café, y no es porque sea de aquí, es el de Motocintla, Chiapas. A propósito, una vez le llevé a un profesor del TEC de Monterrey, ajá, que sabe de café, café MAM, lo probó. Dice, este café supera todos los cafés que he tomado. Y aunque me perdonen los colombianos, incluso al café colombiano. Para que veas, tenemos cosas excepcionales aquí en Motocicla. Pues me gusta el vino, me gusta el café, me gustan las mujeres. Pues es normal, ¿no?
me gusta la vida, la vida, la vida. Martín, ¿algún gurú que tú tengas? ¿Un gurú? ¿A quién sigues? ¿Alguien que te ha influenciado y bueno, que tú quieras mencionar? Yo en la poesía tengo como mi libro de cabecera, bueno, como mi autor de cabecera, Vicente Buidoro, pues porque el creacionismo para mí ha sido fundamental. Esa manera de conectar las palabras y crear imágenes que no existían ha sido una búsqueda constante mía en poesía. En filosofía, mi autor favorito, al que sigo explorando porque es una veta de oro, un manantial inmenso, se llama Emmanuel Levinas. Su libro clave es Totalidad e Infinito. Es un filósofo creyente de Dios, no le dice Dios, le dice infinito, pero no da un salto a Dios de manera estúpida, de la razón a la fe, sino de una manera profunda. Al leerlo uno se queda convencido de muchas cosas sobre las que uno tendría que convencerse. Pues son mis dos gurús. En la psicología pues tengo a Viktor Frankl, tengo a dos filósofos. Viktor Frankl porque sus libros me han ayudado, pero sobre todo Carl Rogers ha sido para mí fundamental. Humanista uno y el otro es creador de la logoterapia, ¿no? La logoterapia. En busca sí. El hombre en busca del sentido. Justamente un libro que escribió en un campo de concentración cuando lo había perdido todo, porque lo había perdido todo. Claro. Entonces él descubre cómo en el aparente no sentido podemos encontrar sentido. Decía, por ejemplo, a veces estamos obsesionados con exigirle a la vida alguna razón. Habría que escuchar qué es lo que nos está exigiendo la vida, que es agarrar las cosas por otro lado. Martín, ¿qué opinión te merece el futuro? ¿Qué piensas con respecto a eso? ¿Mi futuro o el futuro del mundo? Los cerquemos en tu futuro. ¿Mi futuro? Pues mi futuro lo voy creando, intento más bien crearlo a partir de lo que hago, a partir de mi ahora. Estoy convencido de que lo que voy a lograr en el futuro lo estoy tejiendo ahora. El pasado, dicen por ahí, que siempre se puede recomponer, ¿no? Mario Benedetti decía, no te deseo nada para el porvenir, deseo que te construyas un pasado feliz, ¿no? Pero construir ese pasado feliz es comenzar a vivir el ahora. Y cuando estamos viviendo el ahora, no es sentido esotérico vivir el ahora o es sentido, qué sé yo, ramplón, sino vivir el ahora es darnos cuenta que el ahora es todo lo que tenemos, que en este ahora está convergiendo el pasado y el futuro al mismo tiempo, que lo que hago en este momento resume todo. Entonces, evidentemente yo deseo un futuro como anhelo de vida realizada, como dijera Paul Ricoeur, la vida debe ser un anhelo de plenitud. Pues deseo que se aprendan a mí cosas maravillosas, puesto que le estoy poniendo muchas ganas a las cosas, pero cosas que me las gane con justicia. ¿Alguna de tu filosofía, alguna máxima que tú tengas con la cual tú te rijas? Sí, cómo no. Es una frase que leí en Moby Dick, La ballena blanca, ¿te acuerdas? Sí. Dice, a lo que me atrevo lo sostengo, y lo que sostengo lo hago. Por eso trato de pensar antes de atreverme a hacer algo, porque definitivamente lo voy a hacer. Estamos conversando con Martín Mérida en esta mañana, que es una mañana esplendorosa. Hoy nos regala la oportunidad, la naturaleza de convivir y encontrarnos en una realidad pues esplendorosa y estremecedora, como decías a un principio, ¿no? Martín, hay gente que te lee, hay gente que te sigue, hay gente que te admira. ¿Tú qué le dices? ¿Cómo se logra ser un poeta como lo es Martín Mérida? Pues yo diría, bueno, sin jactancias puedo decir que hay que intentar vivir con nuestro corazón de niño, porque el niño vive la magia de la poesía. El niño es la poesía andante, pero además vive la magia de verlo todo en poesía. Yo recuerdo precisamente cómo de niño podía quedarme observando un detalle, una rosa, por decirlo así, y verla a profundidad, sin conceptualizarla, sino verla verdaderamente. Tal vez llegaba al concepto, pero primero la mirada. Creo que recuperar la mirada de niño, nos da el paso a ser poetas.
Yo creo que todos los verdaderos poetas, yo no sé si lo soy, lo intento, han recuperado su corazón de niño. Y la poesía más bella es la que fluye como mirada de niño. Gracias a Martín Mérida Mayorga, la oportunidad que me concedes de estar hoy aquí contigo. Es un gran placer. Me gustaría, ya para despedirte, si deseas agregar algo. Pues que deseo agregar que muchas gracias a todos mis paisanos por existir. Es una frase muy trillada, pero realmente es una frase maravillosa, porque realmente se necesita valentía para existir. Por lo tanto, gracias por ser valientes y por estar aquí.